Hey, what's up, guys? Your boy OG Black. I'm gonna bring you guys this little audio tape of Chalino Sanchez talking to somebody in La Tuna, Sinaloa. The person that they're talking to in La Tuna, Sinaloa, is people from the Lopez family, very famous family in Sinaloa, related to the Guzmans. She says it right there. She goes, "I'm calling from right here from Paniniguato, La Tuna." She doesn't say La Tuna, but she does say where in Sinaloa she's at. This tape was given to me by a family member, and like they told me, they said shout outs to the Lopez family. They said ¿qué onda Lopez's? They know who we are. They said this tape, they got it a long time ago when they were there at the office doing this promotional works for Chalino when he was taking phone calls. He knows a lot of people. He even talks about the Ayons and the Ayon family in there because the way this phone calls were scheduled on the radio, they were scheduled with people. They were scheduled. They weren't like people randomly calling. They were people already waiting on the phone. That's the way they did it back then. I hope you guys enjoy it. It's a little audio of him, and I hope you guys enjoy it very, very, very much. I hope you guys enjoy this, and you can make the connections where OG Black says he knows the Ayones. And the Ayon family's really close to him. You could hear it in this interview right here. I hope you guys enjoy it. It's your boy OG Black. Here's another Friday banger. Hope you guys enjoy, man. Subscribe, smash, and like to my channel. Here you go. Se sigue reportando, pidiendo sus canciones y queriéndola saludar por acá por la vía telefónica. La vía telefónica, Chalino, estamos al aire. Bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero saludarlo y felicitarlo porque canta muy bonito. ¡Otra! Y tiene mucho éxito aquí en Culiacán. Bueno, éxito y tenemos, muchas gracias a Dios y a ustedes. Un saludo a Badiraguato para toda la familia Los López. Los López de Badiraguato. Sí. A ver, ¿son mis amigos Los López? Sí, luego para una prima especial que se llama Aida, de Los López. De Los López. Y como le digo, canta muy bonito. Y ojalá y siempre cante así de bonito. Gracias, mi reina. Bonito no canto, tengo suerte nomás. Bueno, no, pero esta reina ya me tiene muchísimo éxito. Eso sí, somos tontos con suerte. Mucho, mucho. A mí me gusta, me fascina como canta. Gracias, mi reina. Desde todos sus cassettes. Gracias. Ándale, pues. Ándale, pues, hasta luego, gracias por hablar. Y ya vienen nuevos, los encargados también. ¿Para cuándo estimas que sale Chalino nuevo cassette? Yo pienso que en los 15 días. En los 15 días. Ojalá que pues luego nos dé también la oportunidad de también estrenarlo nosotros, porque claro, hemos tenido la suerte, y gracias a ti sobre todo también, que pues que en cuanto ha salido tu material, luego nos vas a llegar por medio del amigo Manuel Soto. Manuel Soto, gran amigo, el Chapito hasta acá del Mercadito. Hay que mandarle un saludo al hombre por allá del Mercadito. Ahí por allá, andar a mí, pues vaya un saludo pues para toda la gente que sigue reportando por acá. Yo creo que ya se acabarían los cassettes, parece que... Yo creo que la tele va a echar la casa por la ventana, porque es que yo mandaba mucho y queremos aguantarnos toda la semana, porque pues nada más a toda la mañana, pero ayer dijimos, ayer que no sabíamos todavía que íbamos a contar con tu presencia hoy, dijimos mañana a esta hora vamos a regalar que hacer de Chalino Sánchez. Y toda la mañana, aclaras, ¿y cómo la vamos a hacer para hacernos acreedoras al que hacer de Chalino? Pues nos da mucho gusto, Chalino, de veras. No nos pensamos de repetirnos, ojalá que sigan los éxitos, y pero por muchos y muchos años. Gracias, porque pues... La verdad que no ha llegado, sino sostenerse, y, pues, y creemos y estamos seguros de que, como lo dijimos en el principio, lo volvemos a repetir y lo vamos a decir para tener necesario, hay mucho entusiasmo, no decae el ánimo de Chalino de seguir siempre adelante, ¿verdad? Porque pues ha sido una de tus metas, ¿verdad? Pues sí, ya empezamos algo que nos gusta y cada día tratamos de hacerlo mejor para, pues a ver si nos dejan llegar, todavía no llegamos, estamos en el camino. Even though he was from Sinaloa, you can hear how he talks. He's got that little Tijuana slang because he took time in prison in Tijuana, guys. That's why he talks like that. Niños, jóvenes, adultos y ya ancianos gustan de la música de Chalino. Y ahí está la prueba de ello, que aquí en cuanto llegaban los cassettes, que pues había un gran problema, ¿verdad?, con la exportación de tus cassettes, porque pues la marca en la que tú te... He's talking about the problem that they had with Chalino Sanchez's tapes because he recorded all his tapes in the U.S., like I had told you guys before, and getting them in Mexico, there was a problem. But he wasn't having a problem with it anymore, my aunt said, because they were able to sign to a new record label that was able to bring his CDs to Mexico. Like I told you guys before, he was a U.S. citizen. He wasn't illegally here in the U.S. anymore. He actually filed his papers when he became a singer.
pero ahora pues ya la tiene la demás radios. Y pues qué bueno, de veras, claro, qué bueno, porque qué bueno. Lo merece Chalino Sánchez y que ojalá que la gente lo siga teniendo muy en mente. Creemos que los 3 días que va a estar por acá van a ser insuficientes esos días, porque cuantas veces venga Chalino, porque nos han hablado, como ya te digo, si Mazatlán, que es una de las plazas que se consideran duras, hoy nos hablaron que si cómo la podemos hacer para que fueras para allá, que estás empezando a gustar. Le dije al promotor, ¿no será que ya gustó? Así como están las cosas, tenemos otra llamada por acá, vamos a ver. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Amada. Amada, ¿de dónde llama Amada? De la Lázaro Cárdenas. Amada, de la Lázaro Cárdenas. Sí. ¿Quién habla con Chalino? Sí, así es. Ahí lo tiene. Muy bien. Bueno. Sí, buenas tardes, Chalino. Buenas tardes, ¿cómo le va? Soy de Los Vasitos, Chalino. De Los Vasitos. Sí, de Los Vasitos, de Sindicatura de las Tapias. Ándale. ¿De qué familia? Yo te he visto allá en el rancho. ¿O sí, de qué familia? Ayón. Oh, de los Ayón. Sí. De la gente de Pilar. Ajá, sí, es de Pilar. Soy hija de Pilar. En paz descanse, lo hombre. Así es, en paz descanse. Pues sí, pues. Tanto que te admira mi papá. Ya, pues. Pero pues son cosas que tienen que pasar y... Sí, así es. Pues, ¿qué le vamos a pasar si son puros huesitos? Sí, así es. Pues para saludarte, Chalino. Gracias, mi reino, por acordarse de nosotros. Sí. Y ahí estamos a la hora. Deseate mucho éxito mañana. Gracias. Aquí tengo un niño que es... Bueno, te admira muchísimo y quiere hablar contigo. Chalino. ¿Cómo le va? Bien, aquí. ¿Cómo se ha portado usted? Bien, aquí con... Estamos bien con mi mamá, portándole bien. Ah, ándele pues, sígase portando bien. Y si no, se lo puede llevar el chamo. Ándele pues. ¿Usted por qué fue al rancho en una camioneta naranjada? Pues mira, me he robado tantas camionetas que no me acuerdo ya. Pero sí, voy seguido para allá. Ah, bueno. Porque si hizo alguna avería, alguno de una camioneta naranjada, ese no fui yo. Yo nomás llego al panteón y es que bajo al rancho. Una vez mi tata lo vio usted. ¿Oh, sí? Sí. ¿Haciendo qué? Cuando Carmelo ayudó. Estaba cantando, tenía su música. Ah, no, entonces era yo. Sí. Estaba con una señora que le hice el tin. Ándale, pues sí, yo pienso que sí. Te paso una tía. Ándale, pues. Sí, bueno. Bueno, buenas tardes. Sí.